arrived in New Jersey. Yo todavía me acuerdo cuando primero llegamos a la asociación de New Jersey. Some point in 1987. En algún momento en 1987. We went to the building, which today is the Adventist Community Service building for the conference. Fuimos al edificio que ahora es el edificio para servicios comunitarios de la asociación. We were so nervous. Estábamos tan nerviosos. That as soon as we walked into the building, pero tan pronto llegamos al edificio, we all decided that we needed to go to the restroom. Todos decidimos que necesitábamos usar el baño. And I really thank God. Y yo le doy gracias a Dios. For the way in which you have loved my parents. Por la manera que ustedes han amado a mis padres. And my brother and I, when we were here many years ago. Y también a mi hermano y a mí cuando nosotros estuvimos aquí hace años. But especially for the way in which you have loved my parents for the last 30 years. Pero especialmente de la manera que han amado a mis padres por los últimos 30 años. There have been good times. Han habido tiempos buenos. And there have been real bad times as well. Y también han habido tiempos malos. But three things have remained constant. Pero tres cosas han permanecido constantes. The love of God. El amor de Dios. The love of the churches, your love. El amor de las iglesias, su amor. And the love of family, that is our love for them. Y el amor de familia, nuestro amor por ellos. So today, así que en el día de hoy, we are here to affirm what God is doing through you. Estamos aquí para reafirmar lo que Dios está haciendo a través de ustedes. I don't know if you know this, but you are part of the Columbia Union. Yo no sé si tú sabes esto, pero eres parte de la Unión de Colombia. The Columbia Union led the North American Division in church plants last year. Can you say amen for that? La Columbia Union fue la que estaba dirigiendo a todo Norteamérica con más plantaciones de iglesia. Over 50 new churches were born in the Columbia Union last year. Más de 50 iglesias nuevas fueron plantadas en este año pasado. 29 of those were planted right here in New Jersey. 21 de esas fueron plantadas aquí en New Jersey. And I just want to say thank you on behalf. Yo solamente quiero decirte gracias de parte. On behalf of 1.2 million members. De parte de 1.2 millones de miembros. Of the Seventh-day Adventist Church in North America. De la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Norteamérica. As a member of the ministerial team and the leader of evangelism for our division, como miembro del equipo ministerial y el director de evangelismo en la división norteamericana, I often get the honor to recognize people. A veces, muy a menudo se me da la oportunidad de reconocer a personas. As you have heard, the glory always goes to God. Y como tú has escuchado, la gloria siempre, por supuesto, va hacia Dios. But it is very important that we recognize human beings who do a great job and who collaborate with God in the ministry. Pero es muy importante también reconocer a seres humanos que hacen un buen trabajo y colaboran con Dios en la salvación de almas. So today I'm here to honor two people. Así que en el día de hoy estoy aquí para reconocer a dos personas. And I made sure that no one else was available to come because I wanted to be the one here today. Yo me aseguré que nadie más estuviese disponible porque yo quería ser el que viniera hoy. There were a few who wanted to. Habían varios que querían venir. But I kept saying, I can do this, I can do this. Pero yo decía, no, 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 yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. And finally everyone said, it's okay, José must go and do this. Y finalmente todo el mundo dijo, está bien, José va a ir y lo va a hacer. I'm here to honor Pastor José Cortés. Y estoy aquí para reconocer al Pastor José Cortés. And his wife, Celia Cortés. Y a su esposa, Celia Cortés. Can you please come this way? Por favor, si puede pasar aquí. And I have two associates who are here, and they will help us out. Que están aquí, que me van a ayudar también. Over here. Over here. I know it would sound a lot more professional if I referred to them as Pastor José Cortés and Celia Cortés. Yo sé que suena más profesional si yo me refiero a ellos como el Pastor José Cortés y Celia Cortés. But if you give me the opportunity, I will just call them Papi and Mami. Is that okay? Si me dan la oportunidad, les puedo llamar solamente Papi y Mami. ¿Está bien? Papi and Mami. Papi y Mami. Thank you for leading with love and strength. Gracias por guiar con amor y con fuerza. Thank you for ministering with mercy and compassion. Gracias por ministrar con misericordia y compasión. And thank you
for passing the baton. Y gracias por pasar el batón. With dignity, con dignidad, and with grace, y con gracia. Hoy va a suceder. Mrs. Cortez, mommy. Señora Cortez, mami. Thank you for your commitment and your dedication to ministry. Gracias por tu compromiso y tu dedicación al ministerio. Thank you for your leadership to ministerial spouses. Gracias por tu liderazgo en cuanto a las esposas de los ministros. Thank you for being a great mom to your sons. Gracias por ser una tremenda madre a tus hijos. And a wonderful grandmother to your grandchildren. Y una increíble abuela a tus nietos. You are a blessing. You have been a blessing to us. Ha sido una gran bendición a nosotros. And you will continue to be a blessing for us. Y continuará siendo una bendición para nosotros. Thank you. Gracias. At this point, I want to. Este momento. This is a pastoral lifetime achievement award. Este es el reconocimiento pastoral para una obra de toda la vida. Presented to Pastor Jose H. Cortez. Presentado al Pastor Jose H. Cortez. On behalf of the North American Division of the Seventh-day Adventist Church. De parte de la división norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. In recognition and appreciation for 50 years of ministry. En reconocimiento y apreciación por 50 años de ministerio. Evangelism. Evangelismo. Vision. Visión. Leadership. Liderazgo. And dedicated service to the Seventh-day Adventist Church. Y servicio dedicado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Your life. Tu vida. Is a legacy. Es un legado. May God bless you. Que Dios te bendiga. Thank you for your service. Gracias por tu servicio a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De parte de la División Norteamericana y el Departamento de Esposas Ministeriales. May God bless you and thank you very much for loving our family during all of these many years. Que Dios te bendiga y muchas gracias por amar a nuestra familia a través de todos los años.